Esta mañana me encuentro con Genaro López Rodríguez, es el secretario general de la Conusi, la Coordinadora Nacional de Unidad Sindical y bueno, secretario de Finanzas del Suntrax, y fue candidato a la presidencia de la República por el farc Varios temas. Eh, don Genaro, el Suntrax ha estado en la calle en estos días en una reclamación y la gente nos pregunta por qué está ahora el Suntrax en la calle. Buenos días, bienvenido. Sí, bueno, los trabajadores de la construcción están muy indignados producto de que las salas. Segunda de lo penal de la Corte Suprema de Justicia, le dio libertad a Juana Peña, que fue el que asesinó a Waldo Lorenzo, que fue condenado por el jurado de conciencia en el 2010. Y es importante aclarar que, una vez que se dio la condena, la, defen la defensa de Juana Peña pidió un habeas corpus que vio el Pleno de la Corte y el Pleno dijo que estaba bien procesado, que la condena era correcta y que pagara su pena. Y posterior a ese fallo, la sala segunda con tres magistrados le da libertad a Juana Peña. Por eso nosotros no comprendemos desde este punto de vista eh, legal, porque no hay ningún, ninguna sustentación legal por lo que nosotros conocemos, por lo que nos dicen nuestros asesores legales, los penalistas, eh, que aquí tiene que haber algo. O sea, tiene que haber un pago de. Puede ser recurso que se dio o puede ser favores que se debían. Eh, hay que tener presente que también dos de estos tres magistrados fueron nombrados en el gobierno de Martín Torrijos, eh, que fueron donde se dieron los hechos, ¿verdad?, del sicariato y los asesinatos de los compañeros. Quiero recordar un poco el episodio y tengo estas imágenes de lo que ocurría en eh, agosto de 2007. Esto fue en la vía transísmica en Chilibre. Para esa época se estaba construyendo la autopista hacia Colón, o el segundo tramo de la construcción de la autopista hacia Colón y había unas diferencias allí con el tema de un sindicato de que estaba trabajando y otro y el Suntrax, que era el, el otro sindicato y esa esa esas diferencias terminaron en este forcejeo y una situación allí que de hecho el Suntrax había denunciado con anterioridad y hubo otros episodios para esos días Luis y Armuelles en, en en la isla si sí, el asesinato de Evaldo Lorenzo fue el 14 de agosto del 2007. Ajá. Y dos días después en Isla Vivero asesinan a Luis Gerguelle también. Sí. Que fue un proceso y ahí sí liberaron pues... Juana Peña y Rogelio Ramos, ¿no? Es correcto. Sí. ¿Qué fue lo que pasó? Pero entiendo que la vinculación que se le hizo fue intelectual, en este caso, al caso sí, de Juana Peña. Era, 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 así es, fue por actor intelectual. Eh, eso... Eso, eh, así es como lo condenaron eh, por Intigar a, lo, a la gente que dispararan contra los miembros de Sutra, A él lo liberan del asesinato de Osvaldo Lorenzo, pero lo condenan a 20 años por instigador. Eh, creo que eso es importante que la población, por el jurado de conciencia y que esto, por lo que nosotros conocemos, nunca se ha dado anteriormente. Ayúdeme a entender eso. El tema de la figura del jurado de conciencia, eh, yo no soy abogado, eh, pero entiendo que la figura del jurado de conciencia tiene una. ¿Qué es? Lo, sus, sus, sus fallos, no sé si es la palabra apropiada, son finales, son tienen una... Eso, eso es lo, lo, yo, yo tampoco soy abogado, pero eso es lo que entendemos, que son definitivos y de, representan a la, un pilar fundamental en la democracia. En este caso, de lo que ocurrió en aquella oportunidad y ahora, el Suntras está en la calle, ¿qué les han dicho sus abogados? ¿Cabe ahora otro recurso contra eso o...? ¿O esto ya, ya termina aquí? Bueno, se han presentado el recurso de aclaración de, ese, de esa sentencia, se está pidiendo la nulidad, eh, eso es lo que se ha hecho legalmente, el sindicato está haciendo acciones de masa, se ha estado movilizando todos estos días, hoy también hay una movilización en horas de la mañana a la Corte Suprema de Justicia y nosotros queremos... ...dar a conocer a la opinión pública... ...que nos comprenda a nosotros esta situación... ...porque siempre dice... ...afectan a terceros cuando los compañeros cierran calle... ...cuando se movilizan... ...pero nosotros también somos terceros... ...estamos afectados... ...y lógicamente ¿quién, lo que hay que preguntar... ...¿quién causa estos males?... ...es la Sala Segunda, tres magistrados... ...de la Corte Suprema... ...ahí ellos fueron los que causaron... ...los que están causando estos hechos que se están dando... ...y lógicamente ellos tienen que darle una solución... ...o una respuesta a los procesos que hemos presentado... ...nosotros queremos... Que se cumpla con la pena que se le estableció, tal como dice la norma. Ellos, la Corte Suprema, puede ver a ver la sala segunda, verá ver qué hace con este problema. Pero nosotros no nos vamos a seguir movilizando hasta tanto este tema se resuelva. ¿Confían ustedes en la Corte, en una Corte que precisamente por estos días ha sido muy cuestionada, o por lo menos uno de sus magistrados? Bueno, nosotros hemos cuestionado. El... Eh, todas las instituciones del Estado, los poderes del Estado, en este caso la Corte Suprema de Justicia, la Asamblea de Diputados, eh, el Ejecutivo también, eso es real por, lo, por los hechos que se dan, o sea, no hay ninguna credibilidad y lógicamente no tenemos mucha confianza, pero esperamos que se resuelva en derecho eh, esta situación que se dio, que creo que tiene pues solución. Hemos hablado con el Ministro de Trabajo para explicarle la situación, hemos hablado con el Ministro de Seguridad. Eh, le hemos manifestado directamente al ejecutivo de esta situación y en realidad estamos, estamos esperando respuesta y hemos definido de que el sindicato se va a seguir movilizando con mucha fuerza porque ahora es que empieza la acción tendiente a que, este, eh, que esta aberración jurídica se resuelva. En este caso y hablando ya ahora, usted mencionó el sindicato como una organización o como una estructura nacional tan importante, ¿qué lectura hacen ustedes de los más recientes señalamientos que se han hecho contra un magistrado de la corte? Bueno, nosotros somos el criterio de que se hagan las investigaciones pertinentes para ver de dónde salieron esos recursos, ¿verdad? Y si no fueron recursos o si se han cometido algún delito en esta situación, que se le dé las sanciones correspondientes. Pero no solamente porque ahora se está hablando del magistrado, pero hay una cantidad, por ejemplo, de diputados con todos los problemas, la utilización de los recursos, los proyectos sobrevalorizados. Pero no pasa nada, o sea, abren las investigaciones, pero finalmente queda en nada eso. Entonces lo que queremos es que se hagan las investigaciones y se pongan las acciones correspondientes en caso de que se encuentre que se cometió delito. ¿Qué evaluación? El gobierno de Juan Carlos Varela ya, ya tiene tres meses, eh, eh, ayer primero de octubre cumplió sus tres meses, vienen sus primeros 100 días. ¿Qué lectura hacen ustedes? Usted fue adversario de Varela en la campaña política. Bueno, nosotros vamos a tirar un documento a nivel de frena de eso, de los 100 días. De gobierno. Nosotros somos del firme convencimiento de que es un, va a continuar igual, ¿verdad? No, yo no los actos de corrupción es que se hicieron, no se invest, o se investigan, pero no terminan en nada, finalmente, eh, se sigue el mismo modelo económico. La situación no va a variar a nuestro criterio, ¿verdad? Eh, quisiéramos estar equivocados y que la situación del país variará, pero por la composición de su gabinete, ¿eh? definitivamente creemos que la situación va a salir igual por eso somos del firme convencimiento de que la propuesta del Frente Amplio por la Democracia, aunque no tuvo su acepta aceptación dentro de los votantes eh, tiene vigencia hoy día y esa, eh, se están haciendo evaluaciones a lo interno de las estructuras del Frente Amplio por la Democracia, cuáles fueron las debilidades eh, las fortalezas eh, pero esto indica que el partido va a, a inscribirse, ahora según el código electoral, lo que dice nosotros no alcanzamos el 4%, y esto yo lo voy a decir claro, eh, pero hay que entender que no se dio un proceso normal, y eso lo sabe todo el país, por la cantidad de recursos que utilizaron del Estado, y lo que habría que ver, independientemente de lo que diga el artículo del 4% que nosotros no alcanzamos, si se puede aplicar en esta situación, porque se supone que ese artículo que establece que el partido que no alcanza el 4% de, deja de existir, se debe de aplicar en una situación normal, pero no se dio una situación normal. Yo no sé si los magistrados en este tema pudieran eh, plantearse de oficio, ¿verdad? O los abogados nuestros, aunque yo ha planteado eso en unas conversaciones informales mm. a nivel de las estructuras y no, no ha tenido eh, la incidencia que merece, pero yo creo que sinceramente no se logró el 4%. Bueno, hubieron varios problemas sí. también, el tiempo, la experiencia que tiene los recursos que eran bajos comparados con los otros candidatos, pero eh, creemos nosotros que no se debe aplicar la norma. Eh, Ustedes van a hacer el trámite para inscribir nuevamente el partido. Sí, eso es lo que, está, lo que estamos concluyendo. Ya se hicieron las evaluaciones en... Provincias centrales, en Chiriquí, en Bocas, estamos ahora en Panamá y falta Darien. El FAD es un organismo político, sin embargo, se entendió en algún momento que su base eran estas otras plataformas como el Suntrax, como Frenadeso o como Ponuci, ¿verdad? ¿Cómo está el Suntrax en este momento? Usted es el secretario de finanzas de, del Suntrax. Bueno, el Suntra está bien. Inauguraron el un edificio. Eh, sí, Ese es un edificio de los trabajadores, eso hay que darlo claro. Se hizo con los recursos que aportan los trabajadores, pero no solamente ese edificio. El, el, el sindicato tiene local propio en Boca, en Chiriquí, en Veragua, en Aguadulce. Tiene local alquilado en, en Azuero, pero compró terreno para hacer su local. Tiene locales en Chorrera, en Colón. También en Darién tienen oficina alquilada, pero se compró terreno para hacer local, para atender a los trabajadores, para brindarle un servicio. Lógicamente, porque pues, esas esa infraestructuras. Tiene un costo enorme. El sindicato tiene más de 100 funcionarios directos a atender problemas de los trabajadores, incluyendo el personal administrativo. Y nosotros hacemos función que debe de hacer el Estado. Eso es importante que la población lo sepa. Porque el tema de seguridad que le compete al Estado y a las empresas lo realiza el sindicato con su funcionario pago. Con la cotización de los trabajadores, esto, esto es importante que los le quitan ustedes eh... una una carga. A... Claro, y estamos haciendo los ¿El esfuerzos de definitivamente que le que le quitamos una carga. No se la reclama, tiene que claro. Lo debe hacer el ministerio de trabajo. Lo debe hacer el ministerio de trabajo, que bueno, ahora dice que van a tomar eso bien en serio, pero el sindicato está bien, eh, se sigue fortaleciendo, lógicamente que esto también producto de la inversión en la construcción que ha ido creciendo. Pero todo, todo indica que la construcción va a seguir en un nivel de inversión alto, así que pues no debe de haber problema. ¿No les preocupa a ustedes lo que vaya a pasar? Es decir, por ejemplo, la construcción del canal va a terminar, sin embargo se vienen las construcciones de la línea 2 y 3 del metro. ¿Piensan ustedes que es ese, ese la, sector se mantiene? El ensanche de la carretera de Veragua a Chiriquí, que también demora uh -huh. varios años, eh, el tercer puente del canal que están haciendo en Colón, bueno, hay una cantidad de proyectos, todo indica porque pues, la construcción... El proyecto minero, que su inversión uh -huh. es más grande que, que la ampliación del canal, también todo indica que pues va a haber trabajo en la actividad de la construcción por un... Nosotros calculamos mínimamente 10 años, no debe tener problema, pues... Se mantiene entonces se el mantiene sector. Se mantiene la construcción, así que... Eso ¿Y las es otras bueno. estructuras? Frena eso por ejemplo, que no es solo construcción y que agrupa otras fuerzas. Bueno, Frenadeso se está reactivando, pues hemos tenido problemas porque la gente se dedicó más a la actividad del, o apoyar al Frente Amplio por la Democracia en el proceso electoral. Estamos reactivando eso. Eh, Frena eso va a tirar, como dije anteriormente, pues una interpretación de los 100 primeros días del Ejecutivo. Se va a conocer en una conferencia de prensa. Y bueno, estamos haciendo el trabajo para enfrentar todas las políticas antipopulares en caso que el gobierno eh, piense ejecutar. Y exigir que se exigir con justicia? Políticas antipopulares, don Genaro. ¿Qué lectura hace suntrax por ejemplo, de los subsidios? Es decir, yo recuerdo en la propuesta del FAD en algún momento se mencionaba la palabra subsidio, quizás no en la misma dirección que hemos visto hoy en la Asamblea, pero la, la figura del subsidio está dentro de, del esquema que ustedes planteaban en un momento. Claro, nosotros, nosotros, estamos en contra de, de algunos subsidio, ¿verdad? Porque lo que pasa es que este es a nuestro criterio este es un, y la población hay que explicarle eso, porque la población, yo a mi criterio, no comprende el problema del subsidio. Y voy a explicarlo claramente para ver si la población eh, comprende, este, el grueso de la población comprende esta situación. El subsidio es un recurso que da el Estado, ¿verdad? Para, no, para que la población en un momento dado no asuma ese costo directo, sino lo asume el Estado. Por ejemplo, si el arroz que lo están vendiendo en 30 centavos, el Estado está subsidiando ese arroz eh, que venden, por ejemplo, a 30 centavos él paga la diferencia, el estado como estado, pero el estado eh, ese dinero que recoge lo utiliza de los impuestos de todo el resto de la población, es plata de un bolsillo pues, para meter en Es el plata otro. del bolsillo, entonces hay un problema porque si se sigue dando subsidios y el estado no no le puede, no tiene recursos, tiene que aumentar los impuestos. Entonces hay estos problemas, pero por ejemplo el transporte. Yo me quedé sorprendido porque dice que cuando alguien se monta al, al metro a un bus del metro, el Estado subsidia 35 centavos. Usted paga Había 25 que... y el Estado pone otros el 35. El Estado pone otros 35, pero esa plata es de todo de, de los impuestos que pagamos todos los panameños. Entonces es un tema que hay que que la población tiene que comprenderlo, verdad, y que definitivamente estamos en contra. Por ejemplo, yo escucho aquí que están diciendo de que bueno para los pa lo gordos uh -huh. las operaciones. Yo creo, creo que hay que hacer una política de educación de la población de cómo se debe alimentar, debe haber campos de deportivo donde la gente pueda ir a hacer su ejercicio tranquilo, ¿verdad?, para que le ayude a, a quemar calorías y pueda estar en condiciones y pueda reducir peso, eh, que son formas, pero no darle dinero de que para que la gente se pueda operar. Yo creo que ahí está equivocado ese, esos subsidios, Igual hay otros temas, pues mucho, se habla de muchos subsidios ahora, pero definitivamente eso lo pagan los impuestos de todos los panameños. O sea, no necesariamente están ustedes de acuerdo con los subsidios. No, 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 no estamos de acuerdo con los subsidios. No estamos hay alguno con... con el que esté de acuerdo ahorita mismo, por ejemplo, la luz, el gas, el transporte público, que están subsidiados. Bueno, definitivamente, pues, por ejemplo, si tú pones el tanque de gas, que por lo que dicen en la propaganda, yo no uh -huh. sé si será, que si no le dan subsidio cuesta 15, 16 dólares. Sí. Bueno, habría que ver porque ese es un problema, pudiera ser ese caso, pero quién se beneficia, quiénes son los dueños de esa de esas empresas, todo esto tú tienes que verlo porque a veces se sucede un determinado sector que tiene su vinculación, tiene sus amarres políticos, esto es una serie de problemas que hay que... Investigar. Genaro López, secretario general de CONUSI, gracias por acompañarnos esta mañana eh, explicando la posición del Suntrax que se opone a la decisión de la Corte Suprema o de la Sala Segunda de la Corte Suprema en el caso de Rogelio Ramos, alias Juanapé. El sindicato se va a seguir movilizando y se va a seguir movilizando con mucha fuerza. Yo quiero que la, que la población comprenda esto porque estamos indignados por este fallo que dio la Corte Suprema de Justicia. Definitivamente este fallo tiene que corregirse y tiene que corregirse en derecho porque ese es una aberración jurídica lo que hizo la sala segunda. Van a estar en la calle, don... o sea, ayer marcharon, o sea, no, no fue un cierre de calle como no tal, pero al estar marchando en la calle la vía se. Se congestiona, pero bueno, no fue pero, cierre como pero tal. Pero se siguen movilizando los gobiernos. No fue cierre no, como tal. va a ser Por eso le digo, si van a seguir marchando, a lo mejor no es lo mismo que un cierre total de Casillero. Pero es la hoy, estrategia. Hoy vamos a estar a las 8 de la mañana sí. frente a la Procuraduría. Vamos, ahí va a haber una reunión con la Procuradora. Y después vamos a la Corte por la por Calidón y llegamos hasta la Corte Suprema también. Aproximadamente, qué sé yo, 300 dirigentes sindicales. Y, bueno, se dará a conocer las otras acciones que se van a hacer. Vamos a presentar una demanda también con los magistrados, al, a la Asamblea de Diputados, con todos los cuestionamientos que tiene, pero bueno, tenemos que ir a las instituciones que tenemos que presentar los recursos, no nos queda otra. Genaro López del Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción y similares con nosotros esta mañana.